Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Seguimos avanzando en este tercer ciclo, completando ya nuestra quinta publicación diaria constante a las 8 de la tarde, Chile. Y hoy nos toca un capítulo especial, nos toca repetir con un pirata amigo que estuvo con nosotros en el capítulo 23. Voy a dejar ahí el link para los que quieran revisarlo. Y estuvimos haciendo algunas cosas que pueden haber ofendido a alguien, como destruir la famosa proporción de los tercios. Así que los invito a revisarlo. Hoy no vamos a destruir muchas cosas, sino que vamos a hablar de un tema bastante interesante y que quizás no se difunde tanto. Yo creo que es muy relevante que lo vayamos conociendo, que tiene que ver indirectamente con la fotografía, que es la percepción. O sea, vamos a hablar cómo nosotros percibimos ciertas cosas y cómo, conociendo esto, podemos, siendo conscientes de esto, podemos ir aplicándolo en la fotografía y consiguiendo ciertos resultados. No me voy a alargar mucho más porque creo que lo que tiene que contarnos Carlos Larios hoy día es muy interesante, así que mejor que nos hable él. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí escuchando tu presentación y esperando a ver. Esta vez no vamos a cometer ningún delito, ni vamos a romper reglas, ni nada de eso. Vamos a expandir un poco las leyes que conocemos, más bien. Vale. Contémoslo un poco, Carlos, entonces, ¿de qué hablamos hoy día? Yo dije que íbamos a hablar del tema de la percepción, pero no me metí más en profundidad. Vamos a hablar de las leyes de la Gestalt. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Pues bueno, las leyes de la Gestalt en realidad es una parte de la psicología, unos estudios que hicieron sobre psicología hace ya bastante tiempo, allá por principios del siglo XX aproximadamente, en Alemania. Y bueno, Gestalt significa, es una palabra alemana y no tiene una traducción exacta a nuestro idioma, pero se puede traducir como forma o como estructura o como... lo tenía por aquí apuntado, las traducciones que he encontrado. Forma, figura, configuración o estructura serían las palabras en las que se podría traducir la gestal. Y aunque es aplicado a la psicología, también estudia cómo percibimos las cosas. Entonces, la psicología de la gestal, lo que decía, su máxima principal, era que el todo es mayor que la suma de sus partes. Es decir, los estímulos que recibimos individualmente, al juntarlos, crean algo mayor que lo que cada uno de ellos provoca en nosotros. Entonces, ellos, a base de unas investigaciones, que bueno, las investigaciones han sido criticadas porque no seguían el procedimiento experimental científico, sino que se basaban más en experimentación con la percepción y con un grupo no muy amplio de personas, pero después, hasta hace poco, ha vuelto a resurgir este tema y a ser estudiado con mayor profundidad. Y bueno, habla de cómo percibimos las cosas, de la manera en la que nuestra mente interpreta las cosas en base a nuestra propia experiencia y a los estímulos que recibe, ¿vale? Básicamente. Vale. Vale, Carlos. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de 10 leyes de la Gestalt, tratando de llevar al formato de 10 fotos, 10 historias, pero también Carlos se dio un trabajazo tremendo de hacer unas pequeñas gráficas que van antes de cada foto, que nos van a definir un poco la ley y nos van a explicar, nos van a dar el nombre de la ley y una definición, que yo creo que va a ser lo súper didáctico esto. Y la vez pasada creo que estuvimos cerca de 2 horas hablando, hoy día puede que sea un poco menos, pero si quieren ir a buscar un cafecito o algo para acompañar, creo que es un buen momento. Bueno. Oye, Carlos Larios, la vez pasada nosotros nos dedicamos a destruir la famosa proporción de los tercios y hablamos que las reglas, las leyes, todas estas cosas no están para seguirlas, sino que ni menos para romperlas. No hay que romperlas. ¿Por qué vamos a hablar hoy día de leyes y por qué no las vamos a romper hoy día? Sí, bueno, es porque las leyes, las reglas que rompimos la otra vez eran reglas sobre composición, es decir, cosas que según las hagamos o no, producirían algo que es correcto o incorrecto. Y ya sabemos que en arte no hay nada correcto ni incorrecto, sino maneras diferentes de usar las herramientas de las que disponemos. Las leyes de la Gestalt no son leyes compositivas, no son reglas de composición, sino principios o cosas que ocurren con nuestra percepción.
Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, de la gravedad, ¿no? Cuando creo que en algún momento de la anterior charla hablamos de los pesos visuales, la Sí, diferencia entre atracción visual y peso visual. Bueno, correcto. no hay ninguna regla referente al uso o cómo usar los pesos visuales, pero sí es cierto que hay ciertas leyes de la percepción que influyen en esos pesos visuales. Por ejemplo, el color rojo pesaba más que otros colores, ¿vale? Eso es una ley, eso es así, ¿sabes? Es una percepción visual, no es de la composición. Ahora, el que tú utilices esa ley de la percepción de una manera u otra depende de ti. Por eso en esta ocasión no son leyes ni reglas compositivas, sino leyes que ocurren en nuestro mundo, concretamente con nuestra percepción, que podemos aplicar a la composición de una manera u de otra, por supuesto. Vale, mira, a ver si compartes conmigo una explicación muy rústica. Las reglas de la composición, de no. ¿Cómo era lo que decía? Hasta me enredé ya. Ah, a las leyes de la Gestalt, nuestra opinión no les importa. Porque esas leyes están ocurriendo y al margen de que nosotros estemos de acuerdo o no, son cosas que pasan y están estudiadas, que pasan en un buen número de personas, quizás no en todas, pero en un buen número. A las reglas de composición, en realidad nuestra opinión sí importa porque si nosotros decidimos obviarlas o destruirlas, como en el capítulo pasado, desaparecen y dejan de existir sencillamente. Entonces, no sé si fui demasiado rústico o se No, entiende. perfecto. Es una explicación estupenda, ¿no? Mejor que la mía, de hecho. Vamos, la has dejado mucho, mucho más claro. También hay que tener en cuenta una cosa, que bueno, las leyes de la Gestalt se aplican a muchos campos de la psicología, no solamente a la percepción, pero es muy, muy utilizado en diseño gráfico y en publicidad, por ejemplo. Estas cosas que hablábamos de que los diseñadores gráficos y los publicistas saben ciertas cosas de cómo dirigir nuestra percepción, nuestra vista a ciertas cosas y tal, pues en muchas ocasiones utilizan de estas leyes, de algunas de las leyes que vamos a ver, porque hay más de 10 realmente, creo que son 13 o 14 todas las leyes, más dos principios, dos máximas fundamentales. Pero yo creo que estas 10 que vamos a ver son bastante, bastante aplicables al tema de la composición en fotografía concretamente. Vale, perfecto. ¿Te parece que empecemos a revisar el material? Claro. Mientras voy compartiendo la pantalla, a mí déjame decir que como yo aprendí que en el capítulo pasado que el rojo pesa más que los otros colores, hoy día me puse algunas franjas rojas para pesar más que ti y poder competir contra tu barba que ya hemos hablado que tiene un estilo inigualable. Verdad. Yo voy de oscuro. Los colores oscuros pesan más que los claros, así que estamos ahí compensando la cosa. Dale. Bueno. Ok, Carlos, entremos en materia. Bien, bueno, este sería el primero de los principios de los que quería hablar, que es el principio de la igualdad, Carlos, ¿vale? te interrumpo De... al tiro. Enseguida, Sí. enseguida. Al tiro, déjame. Es que al tiro es una frase que ocupamos en Chile para decir enseguida. Y se me sale y automáticamente me corrijo. Tú dices, esta es la primera, porque esto es un orden específico No, o. no, no, no hay ningún orden específico. De hecho, como normalmente se dictan las leyes de la Gestalt, es de otra manera. Pero las he ordenado así simplemente porque veía que había cierta relación entre una y la siguiente. ¿Vale? Es que en muchas ocasiones las leyes de la Gestalt, una es una combinación de otra anterior. Y en muchas ocasiones una viene derivada de otra. Por ejemplo, esta es la primera. Y veremos después que dos o tres de las siguientes derivan de esta. Vale, ahora metamos en materia, no te interrumpo más. No, interrúmpeme todo lo que quieras. Además que ha sido muy buena puntualización. Bueno, el principio de la igualdad. Aquí vemos que la definición, ¿no? Que he intentado que sea la definición más sencilla posible. Porque normalmente cuando buscamos artículos por ahí en internet y tal de las leyes de la Gestalt, son bastante más enrevesadas y tú sabes que a mí me gusta explicarme de la manera más sencilla posible. Y en este caso, pues, el principio de la igualdad dice que nuestra percepción tiende a agrupar los elementos iguales. Si son simétricos, se perciben como uno solo, es decir, como un solo componente. He puesto de ejemplo, por ejemplo, estas llaves que utilizamos cuando escribimos, por ejemplo, ¿no? En algunos textos y demás, se utilizan estas llaves para agrupar ciertos elementos. En este caso, son iguales, con lo cual percibimos que es una sola unidad, un solo bloque de algo. Y al ser simétricos,
forman una sola unidad, un solo elemento. De hecho, cosas como los paréntesis al escribir o las comillas, ¿vale? Son figuras que se utilizan al escribir, que son iguales y simétricas, con lo cual se cierran, se interpretan como un solo bloque, como una sola unidad. Perfecto. Vale. ¿Pasamos a la imagen o algún apunte más acá? Yo creo que podemos pasar ya a la imagen. Pues se entenderá la aplicación en fotografía mejor al ver la foto. Ok, entonces la imagen que viene a continuación, para que la gente sepa, aquí está para ejemplificar un poco este principio. Bien, en este caso vemos una serie de siluetas y su reflejo. Vale, en este caso son figuras iguales, con lo cual se perciben como una sola unidad y encima son simétricas, con lo cual es un solo elemento. Aquí no vemos visualmente y compositivamente hablando las figuras, ¿no? Si contamos solamente con las siluetas, estaríamos hablando de una figura básica de la composición que sería el triángulo, ¿verdad? Pero al tener esta figura un reflejo y prácticamente simétrico, que me va a regañar Iván cuando me escuche decir esto, porque él dice que las cosas son simétricas o no lo son, no son casi simétricas. Pero bueno, yo lo utilizo, me tomo esa libertad, ¿vale? El caso es que aquí hay una casi simetría, con lo cual se percibe todo como un solo elemento. Y estaríamos hablando entonces de un rombo, no de un triángulo, ¿vale? Todo ese elemento se percibe como una sola unidad. Vale, a ver, vamos dibujando con mis terribles dibujos, pero bueno. Entonces, lo primero, estamos hablando de que en vez de ver a las personas como un ente separado, estamos viendo todo como un solo elemento, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo primero. Lo segundo, tú hablaste de un triángulo. Claro. Entonces, si contásemos solamente las siluetas, ahí habría dibujado un triángulo, que es una forma básica, que es estable, que tiene cierto dinamismo, que bueno, al estar la base en la parte inferior estaríamos hablando de estabilidad y una dirección hacia arriba, pero como esta fotografía tiene un reflejo simétrico, todo se percibe como una sola pieza, con lo cual se convertiría en un rombo. Y cambia totalmente como elemento, el básico de la composición. El rombo, al contrario que el triángulo, es un elemento inestable, que da, digamos que el triángulo, al estar asentado en su base, es estable. Si fuese un triángulo invertido, estaría el vértice apuntando al suelo, con lo cual sería inestable. El rombo tiene su vértice apuntando hacia abajo, con lo cual es una forma inestable. Así que estaríamos aportando, en este caso, más dinamismo del que en un principio debería tener esta fotografía, ¿vale? Ha cambiado nuestra percepción, no percibe esto como un triángulo, sino como un rombo, ¿vale? Perfecto. Vale, entonces también voy remarcando. Entonces tú dijiste un triángulo estable. ¿Por qué estable el triángulo? Porque tenemos una base que es esta base de acá, es como el punto de apoyo, o sea, la imagen está apoyada, ¿no? Es el equilibrio, quizás para que la gente lo entienda, hablamos de lo más básico, o sea, desde nuestra propia sensación de equilibrio, que si esto se cae o no se cae. Un triángulo cuando está apoyado en su base, la sensación es que no se va a caer, y menos si está en un horizonte como este que está derecho. Entonces, hay una cierta estabilidad, ¿cierto? Muy bien. ¿Voy bien hasta ahí? Perfecto. Pero en este caso, el triángulo en realidad no es tal porque nos toca completar la figura haciendo este rombo acá. Entonces ya esta base que estamos ahora mostrando acá no es la base de apoyo, sino que estamos apoyados sobre esta punta. Y esta punta, si nos vamos a la misma sensación de equilibrio que hablábamos recién, cuando yo tengo un triángulo parado en su punta, mi sensación es siempre que ese triángulo se cae, que no está estable, ¿cierto? Exactamente, perfecto. Ok. Así que una imagen que en un principio podríamos pensar que es estable, tranquila y demás, es mucho más dinámica, o nuestra mente la percibe de una manera mucho más dinámica, percibe más el movimiento de lo que en un principio nos podría parecer, debido a esa ley de la Gestalt que hace que las cosas simétricas las veamos como una sola unidad. Vale, una ley que vamos a ver ahora en próximamente, ¿cierto? Sí. Carlos pregunta, si estas figuras que las vemos como un todo no fueran siluetas, ¿cambiarían algo?
Pues cambiaría, pero no mucho. Ten en cuenta que esto mismo es aplicable no solamente a los reflejos, sino también a las sombras. ¿No te han recomendado alguna vez, en alguna ocasión, que cuando, yo sé, estés fotografiando a una persona y su sombra sea evidente, no cortes esa sombra? Eso es porque esa sombra forma parte de ese elemento, de la persona, por ejemplo, ¿vale? Y es porque es igual a esa persona, es un elemento igual, con lo cual nuestra mente lo percibe como uno solo. Con lo cual, cuando estamos hablando de sombras, en este caso, si viésemos la persona bien, pues podríamos interpretar el reflejo como una sombra, no como un reflejo en este caso, ¿no? Pero seguiría pasando lo mismo. Es algo que es igual a una figura, es igual a otra, y encima en este caso son simétricas. Con lo cual, las percibimos siempre como una unidad, a pesar de ese cambio en la tonalidad, ¿no? En el color, que sería, si no fuese en silueta, sino que fuese, bueno, si rellenásemos el contraluz, por ejemplo, ¿no? Con una luz, ¿vale? Seguiría pasando lo mismo, incluso con sombras. Perfecto. Resumen en pocas palabras entonces sobre esta ley, Carlos, para la gente. Bueno, pues en este caso, los elementos iguales los percibimos como parte de un todo, de un solo elemento. Y si son simétricos, forman un solo elemento, ¿vale? No son, digamos que cuando son iguales son percibidos como un conjunto, y si encima son simétricos, como una sola unidad. Perfecto. Si así no tuviéramos la sombra, serían un conjunto de elementos, pero con la sombra ya estamos viéndolo como una sola unidad, un solo elemento. Exactamente. Bien. Fácil, ¿no? Fácil, perfecto. Ok. Bueno, ya la gente ya está empezando a buscar en sus fotos este primer principio. Sí, eso siempre va a pasar. Cuando hagamos fotografía de reflejo, o sea, de un elemento y que salga su reflejo, o de un elemento y que aparezca su sombra, esto se va a dar. Siempre lo vamos a percibir como un conjunto o como un solo elemento, si fuese totalmente simétrico, ¿vale? Que es una de las leyes que veremos después, de hecho. Perfecto. Vamos entonces por el segundo principio. Este es el principio de la semejanza, que dice que nuestra percepción agrupa los elementos similares. Además, suele percibirlos como iguales. Y yo te pregunto, por ejemplo, en ese gráfico que he puesto de ejemplo, ¿cuántos elementos diferentes ves en este caso? Veo tres elementos diferentes. ¿Serían? Triángulos, cuadrados y círculos. Exactamente, pero en realidad son mucho más elementos diferentes, porque cambiamos el tamaño, cambiamos el color, cambiamos la posición. Con lo cual, no son elementos exactamente iguales, son elementos diferentes. Pero como se parecen, los agrupamos. Además, los agrupamos todos los cuadrados del mismo tono, con todos los otros cuadrados de otro tono diferente, con todos los triángulos, con todos los círculos, independientemente de su tamaño, de su posición, de si están girados o no, e incluso en muchas ocasiones de su color. Siempre que se parezcan, los percibimos como un grupo. Y además, al parecerse, los percibimos casi como iguales, ¿vale? Ese Perfecto. sería el principio de esta ley de la apreciación. Ok. Ok, tú mencionas antes de pasar a la imagen de ejemplo que yo vi tres elementos acá. Pese a que hay triángulos de distintos tamaños, hay círculos de distintos tamaños y hay cuadrados que no solamente son de distinto tamaño, sino que también hay algunos de distinto color. ¿Estoy dentro de la ley o me salí? Debería No, haber no, visto sí, todo. está dentro de la ley. De hecho, bueno, hay quien puede percibir un cuarto grupo, que serían los cuadrados de un tono un poco más claro y los cuadrados de un tono más oscuro. Pero al fin y al cabo, los agrupamos de esa manera. Si yo te preguntase cuántas formas hay, tú dirías tres: cuadrados, círculos y triángulos, independientemente de su tamaño, posición y color, porque se parecen, ¿vale? A pesar de que no son exactamente iguales. Correcto. Entonces estamos viendo tres en vez de, no sé cuántas, acá habrá No sé, 15 formas. no, no las conté. Vale, pero para dejarlo muy gráfico en el fondo, estamos agrupando los elementos en tres partes o en cuatro partes en caso de que hiciéramos la separación tonal que mencionas tú. Exactamente. Ok. Y eso mismo pasa en esta fotografía. Aquí vemos, en un principio, agrupamos los elementos en dos. Los dos pájaros que están arriba y los dos colgajos esos que están apuntando hacia abajo. Pero al primer golpe de vista nos puede parecer, incluso en muchas ocasiones, que tanto los colgajos como las palomas
tienen la misma forma, son elementos iguales y de hecho los relacionamos. Esta fotografía siempre me la describen como, no sé si conocéis la serie Stranger Things. Sí. Vale, pues el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? El mundo positivo y el plano negativo, pues esto es algo así, ¿no? Esos colgajos, por algún tema de la percepción, concretamente por esta ley de la semejanza, nos percibimos como iguales a los dos pájaros que están sobre el cable, ¿vale? Y creamos una relación entre ellos. Y además agrupamos los que más se parecen de dos en dos, en este caso. Ok, Carlos. ¿Qué pasaría si yo agarro esta paloma y la pongo acá y agarro este... ¿Son cables? ¿Qué son? No sé, era una cosa rara que había colgada del cable. La verdad es que las palomas tampoco son demasiado limpias y tal, pero eso era especialmente asqueroso. Por eso lo pasé a blanco y negro, porque el color lo hace más desagradable todavía. Vale. Ok, entonces pasamos este acá y pasamos a la paloma ya. Es decir, que haría una paloma, un cable colgando, digamos, otra paloma y otro cable colgando. ¿Se sigue cumpliendo o...? Sí, se seguiría cumpliendo perfectamente. Siempre da igual la distancia a la que estén. Siempre agrupamos los elementos semejantes. Además, tenemos bastante facilidad o con bastante rapidez. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del elemento diferente? Uh-huh. Detectamos con mucha rapidez el elemento diferente en la composición. Pero lo mismo pasa con los elementos que se parecen. O sea, los agrupamos de forma automática. Y en este caso, agrupamos los dos pájaros porque se parecen en su forma y los dos colgajos. Pero además, como las palomas y los colgajos se parecen, da igual la posición en la que estuviesen, los percibiríamos como iguales o al menos los relacionaríamos. De hecho, fíjate que después veremos otro principio, se llama el principio de proximidad, me parece. A ver si lo encuentro. Era el de la proximidad, sí, el principio de la proximidad. En este caso no hemos agrupado la paloma central con el colgajo central, que están muy cerca los dos, sino la ley de la semejanza o el principio de la semejanza ha sido más poderoso que ese tipo de agrupamiento. Entonces hemos dividido en dos grupos, en este caso las palomas y los colgajos. Y da igual la posición en la que se encuentren, simplemente porque se parecen en la forma, ya los agrupamos en sí. Y los relacionamos porque los vemos, nuestra percepción, al primer golpe de vista, los percibe como iguales, ¿vale? A pesar de que cuando ya nos fijamos, obviamente se ven muy, muy bien las diferencias. Perfecto. Déjame aventurarme con algo, a ver si tú me corriges o me das la razón. Pensando ya fotográficamente esto. Aquí tiene una imagen que se cumple este principio que estamos analizando y a mí también lo primero que me pasó es cuando veo la imagen la primera vez asocio a cuatro elementos, o sea, veo cuatro elementos que son uno solo, lo agrupo como uno. Después en una segunda lectura hago esta separación entre dos palomas y dos de estos cables o lo que sea que está colgando ahí. Sí. Pero esta foto te lo facilita. Te facilita hacer esa agrupación, ¿por qué? Porque no hay más elementos distractores, porque tiene un fondo más o menos neutral, limpio, y entonces es de muy fácil lectura. Uh-huh. Pero si nos vamos a una imagen ya que empezamos a meter 30 elementos, 40 elementos, me imagino que se va complicando un poco esta capacidad que tenemos de separar las cosas, ¿no? Bueno, sí, claro, cuando hay más elementos más complicamos, más difícil se lo ponemos a la percepción. Pero fíjate que en el gráfico que he puesto antes de ejemplo, había, tú dijiste 15, 16, 20, no sé cuántos elementos, y a pesar de eso los agrupábamos. Entre todos los que se parecían, los agrupábamos entre sí. Lo mismo va a pasar con la fotografía. Llegará un momento, supongo, en el que haya tantos elementos que no podamos distinguir unos de otros, o que nos resulte más difícil esa agrupación. Pero normalmente, en muchos de los casos, haremos esa organización de los elementos, esa organización mental y esa relación mental entre ellos. Vale, yo creo que está quedando claro, está saliendo muy fluido esto. Parece que no van a alcanzar a tomarse el café, ¿eh? Bueno, es que son, en realidad son leyes muy, muy simples y esto es básicamente ponerle nombre a algo que en realidad, en cierta manera, ya sabemos. ¿Sabes? Pasa con muchos temas de la composición, que cuando nos describen
no sé, el suceso, el efecto o este tipo de cosas como esta ley, nos damos cuenta que es cierto, percibimos las cosas de esta manera. Lo único que estamos haciendo, esta ley les pone nombre. O sea, pero antes de ponerle nombre, me imagino que primero la estudió, estableció que se daba esta lógica y después le pone este nombre. Y comparto contigo que algunas pueden parecer casi obviedades, pero en el fondo había que demostrar que era así, y como nosotros somos entes independientes, no tengo por qué saber que mi vecino o una persona de España está interpretando las cosas de la misma manera que las interpreto yo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero vamos, el ser humano funciona en muchas ocasiones así. Tendemos a clasificarlo y organizarlo todo. O sea, de hecho, la base de la composición, tanto en fotografía, en cualquier disciplina artística, la base de la composición es organizar y relacionar los elementos entre sí para crear pues una armonía, un contraste, para contar algo a través de con cierto sentido, ¿no? A través de la organización de los elementos. Y las leyes de la Gestalt lo único que nos está diciendo es cosas que, en cierta manera, hacemos todos. O sea, nosotros cuando, yo sé, si imagínate que vas por la calle y ves un grupo de personas vestidas igual, ¿vale? Pues enseguida vas a pensar que son un grupo, ¿vale? Porque se parecen, con lo cual van en pandilla, ¿no? O por qué, por ejemplo, en el supermercado las cosas no están desperdigadas aleatoriamente por los estantes, sino que las cosas que se parecen están en el mismo pasillo, y dentro del mismo pasillo, en cada sección del pasillo hay un grupo de elementos parecidos, así nos encontramos más fácilmente. Es la tendencia que tenemos a organizarlo y a clasificarlo todo, y con nuestra percepción pasa exactamente lo mismo. Carlos, se me acaba de ocurrir una pregunta, a ver si sale algo interesante. Estoy pensando, sigo pensando fotográficamente en imágenes que quizás se puede dar esto, y estoy pensando en imágenes con patrones, con una repetición de elementos, que es un patrón que se repite, y ese patrón, al darte una repetición, tiene cierto ritmo, ¿cierto? Exactamente. Sí. ¿Podríamos vincular de alguna manera todo lo que es generar ritmo en una composición con esta ley o principio? Principio, la semejanza en este caso. Principio, vale. ¿Qué crees tú? ¿Podemos asociar el ritmo a esto? Sí, claro. Bueno, de hecho, ahí el ritmo en el caso de una composición con elementos repetidos y demás, cumple varias de las leyes. Seguramente el principio de la igualdad, si son elementos iguales o casi iguales, el de la semejanza, agruparíamos los elementos que son similares. También otro del que hablaremos después, que es el de la proximidad, el de la continuidad, también todo ese tipo de cosas se dan en el ritmo. Bueno, de hecho la música, ¿no? Las armonías, las canciones, nos resultan agradables por este tipo de cosas, porque tienen un ritmo, porque están relacionados los elementos, un sonido es parecido al siguiente para no producir estridencias en una melodía. No solamente ocurre con la percepción visual, ocurre con otras ramas de la percepción. Cuando has dicho ritmo en fotografía, en imagen, también ocurre con el ritmo del sonido. ¿Vale? Perfecto. Vamos entonces por el tercer principio. Este lo acaba de mencionar, el principio de la proximidad. Que los elementos más cercanos entre sí tienden a ser vistos como una unidad, ¿vale? Y creo que el ejemplo más claro pues, es un periódico. Sin siquiera leer, ¿no?, el periódico, podría saber qué artículos forman una unidad o qué artículos están relacionados entre sí, porque forman bloques separados y de elementos que están próximos. De hecho, si nos pusiésemos a leer, sabemos que somos capaces de diferenciar las palabras de cada frase, porque una palabra está formada de elementos que están un poco más cerca entre sí que del resto de elementos, ¿verdad? Bueno, al leer, el principio de la proximidad nos facilita la lectura. De hecho, este mismo gráfico, en diseño gráfico, el principio de la proximidad se utiliza muchísimo, ¿vale? Porque si ves, hay, bueno, en esta imagen que estamos viendo aquí ahora, vemos un título arriba, que es Leyes de la Gestalt. Ahora, un grupo de elementos que están más próximos entre sí, que es 03, principio de la proximidad, uh-huh, que sería el título de la ley, y la descripción forma otro elemento, porque son elementos que están también cercanos entre sí. ¿Has visto cómo nuestra mente, sin necesidad de leer, ya estamos agrupando, estamos clasificando los elementos, los estamos agrupando entre sí? Y la
y la decisión, o sea, lo que provoca esa agrupación de elementos es que están próximos entre sí. Perfecto. Pasemos a la imagen de ejemplo. Y eso mismo ocurre muchísimas veces, si no todas las veces, en composición, ¿vale? Cuando estamos hablando de una fotografía, cualquier imagen en la que aparecen muchos elementos, los que están próximos entre sí los agrupamos y forman un solo elemento visual. En este caso, por ejemplo, bueno, esta es una fotografía de... la hice en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Estaba esperando el ascensor, miré para arriba y vi estos pies y me resultó muy gracioso. Entonces hice la fotografía. Y en este caso vemos los zapatos de la gente que estaba por encima de la mía y suponemos, nuestra mente, visualmente ya está creando dos elementos principales, que serían el grupo que está abajo a la izquierda y el grupo que está arriba a la derecha, ¿vale? Y además, si nos pusiésemos a intentar inventar una historia sobre la fotografía, posiblemente relacionaríamos a dos personas hablando entre sí y otras dos personas hablando entre sí, sin que tengan nada que ver las unas con las otras, ¿vale? Es decir, dos grupos de personas, dos grupos de elementos a la hora de atender al peso visual de los elementos de esta imagen, no tendríamos en cuenta el peso individual de cada uno de los zapatos, sino del grupo abajo a la izquierda y del grupo arriba a la derecha, ¿verdad? Es porque nuestra percepción agrupa como un solo elemento o como un solo grupo los elementos que están cercanos entre sí. Ok, no puedo dejar de pensar en el principio de semejanza. Uh-huh. También se cumple exactamente en esta fotografía. De hecho, bueno, en este caso, todos los zapatos son casi iguales. O sea, son elementos similares, pero no hacemos un solo grupo, ¿vale? Sino hacemos dos. Los cuatro zapatos que se parecen con los otros cuatro que se parecen y están en otra posición. Y los dividimos en esos dos grupos, en los que están más juntos con los que están más juntos, en un lado y en otro. Por eso era el orden. Has visto que en este caso se cumple el tema de las leyes anteriores. En este caso vemos, si intentásemos descomponer la figura, la fotografía, en elementos más pequeños, en partes más pequeñas, pues nos encontraríamos, por ejemplo, con el principio de la igualdad. Vemos que sabemos que cada dos zapatos corresponden a una persona porque los agrupamos mentalmente. Además, bueno, hay otra cosa que hablaremos también, que es la ley de la experiencia, exactamente. Entonces, los vemos como un solo elemento o como un solo conjunto o que pertenecen a la misma persona porque son iguales y además simétricos, ¿vale? Con lo cual, esa sería una unidad. Fíjate que estoy hablando de descomponer la fotografía en pequeñas partes, ¿no? Cada vez vamos reduciendo y cada parte cumple una o varias de las leyes de las que ya hemos visto y de las que veremos siguiente. A esto es a lo que se refiere la máxima de las leyes de la Gestalt, de que el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿vale? Podríamos, la percepción que nos llega, la información que nos llega, es mayor viendo todo en conjunto que si viésemos cada elemento por separado y después juntásemos esos conocimientos que nos da cada elemento por separado, ¿vale? Y de hecho, hay otro principio que es el de la simplicidad, ¿sabes? Que nuestra mente tiende a pensar de la manera más simple posible. Uh-huh. Y la manera más simple posible es viendo todo como un todo relacionado. Y de ahí sacamos la información, que normalmente es mayor que la suma individual de todas esas partes. Estoy pensando si apago mi cámara y te dejo hablando y te aviso cuando terminemos. No, no, es solo. Tu compañía es muy agradable, no te vayas. Ok, el rojo por lo menos ayuda ahí a darle un poco de color. Es verdad. Qué bueno. Vale. Bueno, en este caso, en las primeras imágenes he elegido imágenes en blanco y negro porque tú sabes que es más fácil visualizar la forma y la textura en imágenes en blanco y negro. Después he metido algunas también en color para que no sea todo tan triste y apagado. Perfecto. Cuarto principio. El principio de la continuidad, que dice que los detalles que mantienen un patrón o un flujo tienden a agruparse como parte de una unidad. Y bueno, yo creo que el ejemplo está bastante claro. Cuando
en este caso he puesto de ejemplo huellas. Si vamos por la playa y vemos huellas, podemos identificar las que son de una persona y de otra, sabiendo, o sea, bueno, observando el patrón que siguen, el flujo que siguen. Entonces, eso mismo, esa manera de identificar lo que está relacionado entre sí, en este caso las huellas, ocurre con la mente. Si algo, aunque sean elementos totalmente diferentes, parece estar manteniendo un patrón, un flujo de consecutivo, un ritmo que dijiste tú antes, uh-huh. Los relacionamos entre sí y lo vemos como una unidad, como un solo elemento. En este caso, prácticamente como una línea continua. ¿Vale? Vale, pasemos a la foto. Y aquí ocurre el principio de la continuidad, que sí, eso, de la continuidad, que esta vez he elegido esta fotografía para ejemplificar el tema de que no tienen por qué ser elementos iguales, o no se tiene por qué cumplir el principio de la igualdad, o ni siquiera el principio de la semejanza, quizás sí el de la proximidad, ¿vale? De hecho, aquí creo que en esta fotografía es hasta cierto punto obvio, esa línea en S que crean las rocas, ¿verdad? Déjame dibujarla por si a alguien no le resulta tan obvio. Vale. Algo así, ¿no? Exactamente. ¿Vale? En este caso, nuestra mente percibe esas rocas, que además estaban puestas aleatoriamente, lógicamente, en el terreno. Lo que pasa es que yo me situé en esta posición para que formasen este flujo continuo. Entonces nuestra mente las percibe como una línea y además que las recorre visualmente. Lo percibimos como un conjunto, algo que está relacionado entre sí. Y lógicamente, si mirásemos desde otro ángulo, ya no se cumpliría esta máxima. No habría ese aparente flujo, esa aparente continuidad de los elementos. Y ya no sería una línea, serían elementos separados que, bueno, que a lo mejor nuestra mente los agruparía por el principio de la semejanza o el de la igualdad o el de la proximidad. ¿Vale? Pero en este caso, este, digamos que es está un poco por encima de esos principios anteriores. A ver, algunos apuntes que se me ocurren a mí. Esta imagen ya, decirlo de alguna manera, un poco más caótica que las imágenes que venimos viendo, porque hay mucho más elementos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, y claro, como es mi tema el paisaje también, me siento más fortalecido para decir, para aportar algo. He intentado meter algunas de paisaje porque sé que aquí sois todos unos expertos en paisaje, yo no es mi especialidad, pero alguna de vez en cuando hago. Bueno, a mí lo que creo que me sirve esta imagen un poco para ejemplificar la utilidad práctica de estudiar todo esto, porque hasta acá puede parecer que estamos hablando de cosas que sí es interesante conocer y saber, pero no es necesario dedicarle más tiempo que ver este capítulo y nada más. Pero cuando tienes pocos elementos y tienes una cierta capacidad de síntesis, de ordenarlo de alguna manera, quizás no es tan relevante y operan otros temas compositivos detrás. Uh-huh. Pero aquí tienes muchos elementos y tú lo marcabas muy bien. O sea, tú te mueves dos pasos más a la derecha, más a la izquierda, y te cambia absolutamente la percepción de la imagen y por ende también el recorrido o el flujo visual que puedes generar para que la imagen se vuelva más atractiva o no. Entonces, en este caso, estás ocupando la ley de proximidad, conociéndola a tu favor, porque estás tratando de que estos elementos se vayan. ¿Dije bien la ley? No es la continuidad. La continuidad. Vamos, en este caso, dije proximidad. Dentro de la ley de la continuidad, está muy relacionada con el principio de la proximidad. De correcto. Hecho, hay una zona en la parte de la izquierda que está a punto de romperse esa continuidad, pero no, debido al tema de la proximidad y tal, se ve bastante bien el flujo, creo yo. Correcto. Sí. Bueno, entonces tú ocupaste el principio de la continuidad a tu favor para poder construir este camino visual y ordenar de alguna manera la foto para que la imagen tenga un impacto visual o sea agradable de leer visualmente. Uh-huh. Considerando que aquí ya tenemos muchos elementos, muchas piedras, pero es claro, para mí también, el recorrido que tú dijiste, o sea, está muy marcado y no hay ningún elemento que pueda distraerte de ese recorrido, como por marcar, no sé dónde podría extraer algo. Bueno, aquí podría distraer algo, por ejemplo. Sí. Tenemos un elemento grande ahí y ahí nos jugaría quizás en contra.
esta ley o este principio, porque trataríamos de conectar ahí y ese podría ser un punto que nos saque de la imagen, ¿cierto? Nos podría Sí, distraer. de hecho ese es el punto en el que está a punto de romperse esa continuidad, es al que me refería, porque ahí las rocas están un poco más separadas y encima hay un punto de salida, que bueno, no es especialmente obvio, pero sí que podría romper esa continuidad. Sí, claro, pero al tener un elemento tan potente aquí, grande, te llama la atención y te ayuda a completar un poco esta vuelta, este ciclo. Entonces, Exactamente. yo quería aprovechar eso en realidad, de marcar que cuando uno tiene claridad de cómo funciona nuestra percepción y conoce, tampoco le estoy diciendo que se compren un libro y hagan un estudio acabado de las leyes de la Gestalt. Pero cuando uno maneja ciertas cosas, son herramientas más que a la hora de resolver ciertos problemas que nos va a poner el entorno, el paisaje, la calle, lo que sea que estemos fotografiando, podemos de repente ocuparla a nuestro favor y generar imágenes con impacto. Muy bien, sí, exactamente. Si es que además las leyes de la gestal, el conocerlas, el saber cómo funciona nuestra percepción en este caso, nos va a ayudar en muchísimas ocasiones. O sea, si nosotros queremos crear un recorrido visual, si queremos crear una imagen equilibrada o desequilibrada, si queremos llevar la percepción del espectador a un punto en concreto o que relacione algo, por ejemplo, la que veíamos antes de la semejanza, el de las dos palomas y los dos colgajos, eso, ahí, en cierta manera, he contado una historia. Al haber, o sea, haberme dado cuenta de que se cumplía ese principio, he pensado que al fotografiarlo de esa manera, el espectador podía relacionar las dos palomas con los dos colgajos de esa manera. Y eso era porque ya tenía conciencia de ese principio de la semejanza. Y en este caso ocurre lo mismo. Si eres consciente de que puedes llegar a crear una línea visual, un recorrido visual en diferentes elementos, si consigues ponerte de tal manera que haya un flujo entre ellos, vas a conseguir. Vamos, el recorrido visual de esta fotografía es prácticamente inevitable. O sea, las líneas son caminos visuales y son caminos visuales muy poderosos. Es casi inevitable seguirlos. Y aquí se crea un camino visual, se crea una línea, a pesar de que no hay línea en ningún sitio, sino que se forma gracias a la ley de la continuidad, en este caso. Pregunta, tú que te manejas o has estudiado bastante el tema de las percepciones y todo. Yo voy a citar a nuestro maestro José Benito Ruiz para decir que aquí está el eje de la imagen o el punto más alto, el punto elevado. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos muy sencillos? Que no importa el camino que usemos para llegar, pero todos vamos a querer llegar a ese punto. Y si facilitamos la posibilidad de hacernos un camino para que tú vayas por ahí, va a ser mucho más fácil, mucho más atractivo para mí. Pero esta piedra o este elemento acá llega a ser diferente de los elementos acá, los que forman este recorrido visual, o relativamente diferente, igual cumple cierta semejanza también. Pero ¿qué principio o qué otra cosa podría operar acá, aparte de llamar solamente el eje? ¿Por qué no llama tanto la atención ese punto? Bueno, está en la zona más clara de la imagen, por ejemplo, ¿vale? Que es una de las creo que es una de las cosas que vimos, ¿no? Cuando hablábamos de la ley de los tercios. Correcto. La zona más clara de la imagen nos llama también mucho la atención y el punto de mayor luminosidad está muy cerca de esa roca que además forma un triángulo y que es el eje de la fotografía que bueno, a pesar de que tenemos ahí una ladera que está más alta, no es un elemento en sí de la fotografía, sino casi, bueno, no sé si llamarlo enmarcado o cómo, pero vamos, el elemento. Lo has marcado tú muy bien el eje y está próximo a la zona más clara de la imagen. Eso sería lo que nos lleva a fijarnos con mayor intensidad en esa roca o determinar nuestro recorrido visual en esa. Puede ser que incluso lo empecemos ahí, ¿vale? Pero es que las líneas son muy poderosas y al final las recorremos como si fuesen caminos, o sea, no podemos evitarlo. Sí, bueno, y aparte pasa esto de que nosotros tenemos la percepción de que lo que está más cerca, el primer plano, está más cercano a nosotros. Sí. Entonces, De hecho, inevitable. hay un error. Hay gente que dice que las fotografías se leen desde, bueno, de izquierda a derecha, porque es como escribimos. Eso, bueno, puede ser así, pero no tiene por qué ser así. Si conseguimos que la vista del espectador se vaya a la derecha, empezará a leer por la derecha la imagen. Pero
siempre se dice que se leen desde arriba hacia abajo, y no es así. La percepción humana, o sea, nosotros vemos el mundo desde el suelo hacia el cielo. Normalmente miramos a lo que está más cerca nuestra, a lo que está más abajo, ¿vale? En nuestro campo de visión. Con lo cual, las fotografías normalmente las miramos así, desde abajo hacia arriba. Lo que sí miramos desde arriba hacia abajo suelen ser, que no siempre, las imágenes abstractas, ¿vale? Uh-huh. Porque los carteles, por ejemplo, las imágenes que no imitan a la realidad, sino que forman otra imagen que no tiene que ver con la realidad, sí la podemos leer, entre comillas, leer, como leemos un cartel o como leemos un texto, es decir, desde arriba hacia abajo. Normalmente la fotografía, cuando imita la realidad, se empieza a leer desde abajo, o el punto habitual de entrada a la fotografía suele estar abajo. Vale, perfecto. Clarísimo, entonces. Que algo voy a marcar, pero ya creo que se me olvidó. Ah, sí, quería remarcar lo último para asociarlo un poco al capítulo anterior. Entonces, ok, tenemos el tono más claro de la escena, entonces facilita que vayamos hacia allá. Y en los 10 recursos que no me acuerdo cuál es la palabra que usamos, que reemplazan o inhabilitan. No, sí, que anulan la palabra. También hablamos de la línea, ¿cierto? Sí. Entonces, si tenemos un tono claro, ya nos llama la atención, y si tenemos una línea que nos lleva a ese tono claro, también nos llama la atención. Entonces, vamos sumando elementos y hacen que el recorrido visual nos lleve a parar en ese punto. Sí, de hecho, es muy probable que aquí alguna roca coincida con la intersección de los tercios, pero ni sé cuál es, ni tiene ninguna importancia visual más allá de que pasamos por encima de ella al recorrer esa línea. Sí, podría ser. Sí, podría. Y desde luego no es la más importante de todo el conjunto. Para nada. Yo creo que los dos elementos más importantes son la roca inferior, que está más cerca de nosotros en términos visuales, hablando en términos visuales, y la última porque es el eje de la imagen. Vale, ya, pero dejemos tranquila la pobre proporción de los tercios. Sí, es verdad. No la vamos a dejar tranquila. No la vamos a dejar tranquila. Bueno, bien. Este sería el siguiente, y que está relacionado también con el principio de la continuidad, que es el principio del movimiento común. Y es que los elementos que parecen moverse en la misma dirección se perciben como de un mismo grupo o unidad. Pongo esta imagen de una banda de pájaros porque es lo habitual. Si vemos varios pájaros moviéndose en la misma dirección, normalmente relacionamos, o sea, los relacionamos entre sí, los percibimos como un grupo o como un solo elemento, porque se mueven en la misma dirección. Pero eso ocurre en el mundo real, ¿no? Es decir, cuando vemos el movimiento de las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una calle, pues visualmente relacionaríamos todos los coches que van en la misma dirección, ¿vale? Los percibiríamos como un grupo o como un conjunto. Y como otro conjunto separado, los coches que van en la dirección contraria. Pero ahí están moviéndose. En fotografía estamos hablando de una imagen estática, con lo cual lo que tiene que ser es que parezca que van en la misma dirección. No tienen por qué estar desplazándose o por qué mostrar ese movimiento. Por ejemplo, yo sé, en este caso, las aves, ¿no?, que he puesto de gráfico para ejemplificar este principio del movimiento común, simplificándola serían triángulos, ¿no?, cuyo vértice está apuntando todo en una dirección, con lo cual lo relacionamos con esa dirección del movimiento, que están siguiendo ese movimiento, con lo cual las percibimos como un conjunto o como una unidad. Vale, perfecto. Imagen de ejemplo. Exactamente. Y en este caso, pues, es una imagen estática, pues una fotografía, no hay movimiento, pero percibimos a todos los elementos que se están desplazando o que podría darnos la sensación de que están desplazándose como parte de un grupo, como parte de una unidad. No tienen por qué, o sea, estas personas que estaban pasando bueno, pues esto es un cristal, ¿vale? Uh-huh. Que había sucio y había una pegatina que ponía on the road again, y me resultó gracioso eso de la carretera de nuevo y ver a un hombre con un carrito empujando, no sé, me pareció algo así, casi como un chiste. Bueno, el caso es que estas personas que estaban pasando por ahí, puede ser que tengan algo que ver entre ellas o puede que no. El caso es que como se están desplazando en la misma dirección, o nuestra mente percibe que están desplazándose en la misma dirección, las identificamos como una unidad, ¿vale? Podríamos dividir más, podríamos analizar
la imagen rompiendo más los grupos, ¿no? O sea, vale, vemos ese grupo que está siguiendo una dirección en común, con lo cual se cumple la ley del movimiento común. Pero también en la ley de la proximidad, por ejemplo, podríamos separarlo en dos grupos. Es decir, el grupo que va primero sería un grupo que está relacionado entre sí, o una familia o una panda de personas que se conocen, y el otro grupo, porque están juntos entre sí. Vamos dividiendo los elementos. Y encima, como hay dos elementos que se parecen en la parte de la derecha de la fotografía, los percibimos como una unidad. Y así las leyes de la percepción están diciéndonos cómo podemos distribuir la imagen para crear un equilibrio, para crear un recorrido visual, para relacionar los elementos entre sí. ¿Vale? Okay. Con el ejemplo de recién de las aves volando en una dirección, me acordé que una de las últimas salidas que alcancé a hacer antes de este confinamiento, estaba haciendo fotografías de costa y estaba efectivamente empecé a ver cómo las bandadas de pájaros se agrupaban en el horizonte. Y empecé a hacer fotos de eso con un lente bastante largo, con 150-600. Y al principio las veía como una unidad, aunque a veces se veían dos o tres hileras. Entonces una hilera larga, otra hilera pequeña, o a veces tres pájaros sueltos acá y otro acá. Pero cuando ya empecé a ver la imagen, no, creo que fue cuando llegué a la casa, la empecé a ver y me di cuenta que había distintos tipos de pájaros. Uh-huh. Que claro. A primera, claro, uno lo asocia como un solo todo y a la distancia que uno está mirando esto es imposible hacer esa primera distinción, pero ya con el zoom y llegando a la casa más reposado pude darme cuenta que en realidad había algunos infiltrados que quizás no eran parte de este grupo porque eran distintos. Pero me hizo sentido pensar en eso, en esto que estamos hablando ahora, cómo inicialmente los asocié a una sola grupo, pero ya cuando pude tener más información quizás tuve la capacidad de diferenciarlo. Sí, pero fíjate que al primer golpe de vista tu percepción los percibía como un solo grupo, como un solo elemento, de hecho. De hecho, hay por ahí, estoy intentando acordarme del nombre del autor o de la autora de esa serie de fotografías, las que se ven una serie de bandadas de pájaros creando formas en el aire. Uh-huh. Nuestra mente no percibe a esos pájaros como de forma individual, como una serie de puntos inconexos. Vemos una forma, vemos un grupo. Por eso somos capaces de distinguirlos como un solo elemento, porque siguen, bueno, se cumple la ley de la proximidad y la ley del movimiento común. Vale, que son muchas leyes, ¿no? Consigo, se me mezclan los nombres. Sí, aparte los nombres se parecen un poco algunos. Entonces. Sí. Es que ya te digo que muchas veces una ley deriva de la otra. Me acordé de Buje Fuerte, que tiene algunas imágenes con estorninos, creo que son estas bandadas gigantes que forman figuras. O sea, son tan grandes y es tan grande la acumulación de elementos, la agrupación, que uno los termina viendo como un elemento, como una forma y no como pájaros individuales. Sí, sí, de hecho, al primer golpe de vista de la fotografía tú ves una forma y después ya, si la analizas, no sé, medio segundo, un segundo más, percibes que son elementos individuales, que son pájaros, pero nuestra mente los percibe así, como un solo conjunto, como un solo grupo, como un solo elemento incluso. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de distribuir los pesos visuales de la imagen, por ejemplo, si queremos una imagen equilibrada. No nos vale que haya, tres elementos aquí y cuatro aquí, ¿sabes? O desperdigados y demás. Es decir, si esos tres elementos están juntos, serán percibidos como uno solo. Y si esos otros cuatro están también próximos, se percibirán como uno solo. Con lo cual, tendríamos dos elementos, no cuatro y tres. No sé si me explico. Bueno, sí. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear tanto recorridos visuales como pesos visuales en la imagen. ¿Vale? Ya siendo conscientes de esto, nos facilita siendo conscientes de cómo va a percibir el espectador nuestra imagen, nos facilita el componerla correctamente para llevarlo a donde queramos. Perfecto. Eso. Carlos, ¿es bueno o es malo entonces hacer que todos los elementos vayan en una dirección?
Bueno, seguro que quieras conseguir. Si yo hubiese esperado a que otro personaje apareciese en el caminando hacia el lado contrario, no lo percibiríamos como un conjunto, sino percibiríamos un elemento más. Y quizás eso haría que o fuese desequilibrada la imagen, o me rompería el chiste y se interpretaría de otra manera. ¿Vale? Es decir, como todo, es a lo que me refería antes, la ley se cumple, es algo que no podemos evitar que suceda. Tú lo describiste muy bien antes, o sea, sucede independientemente de nuestras decisiones. Ahora, ¿cómo la usemos? Sí, es decisión nuestra. Es decir, si queremos relacionar los elementos entre sí, por ejemplo, como hice yo con las rocas, con la ley de la continuidad, me intentaré situar de tal manera que parezca que hay un flujo entre ellos y se crea un recorrido visual. Si yo me coloco en otra posición, pues ya estaríamos hablando de otro tipo de percepción. Ya podríamos percibir las rocas como conjuntos y tendrían que tener en cuenta el grupo, el peso visual de cada uno de los grupos o la atracción visual de cada uno de los grupos para conseguir llevar al espectador hacia un punto determinado, ¿vale? Perfecto. Quizás agregar o puntualizar un poco que conocer estas leyes o estos principios también lo que nos ayuda es hacer que nos jueguen a favor y que no nos jueguen en contra, porque si no somos conscientes podrían terminar jugándonos en contra de una manera que nosotros no percibimos inicialmente, que es lo que decías tú. De repente me demoré un segundo más y dije, ah, mira, viene una persona y la persona quizás, no sé, me llamó la atención porque venía con una pinta estrafalaria. Entonces yo dije, metámosla aquí también en esto, sin tener muy claro qué iba a pasar. Y al final, eso, en vez de aportarle a la imagen, termina distrayendo y termina haciendo esta separación. Ya no es un solo conjunto, sino que no van en una misma dirección, sino que van en otra y la imagen se va volviendo un poco más confusa. Exactamente, exactamente. Claro, o sea, lo has descrito perfectamente. O sea, es a lo que precisamente lo que decías antes. O sea, eso sí depende de nuestras decisiones, el poder utilizar o no de una manera u otra el saber cómo puede afectar nuestra fotografía e incluir o no un elemento para que se cumpla la ley de la continuidad o no se cumpla, para que se cumpla o no la ley de la proximidad, a lo mejor. O sea, a lo mejor me interesaba a mí que los elementos estuviesen más separados, por lo que sea, por crear un recorrido visual diferente o por crear un equilibrio diferente. Quizás si espero un par de segundos más, los elementos están separados entre sí y ya no son dos grupos, sino tres o cuatro grupos separados. Ya eso me cambia totalmente la lectura de la imagen. ¿Vale? Pues eso con todas las leyes que estamos viendo. Vale, entonces solo quizá lo último mío que es repetir, pero de otra forma, es que esto va a pasar, las leyes van a pasar sí o no, y si nosotros no somos conscientes, aunque no queramos, nos van a jugar en contra. Entonces es mucho mejor ser consciente de lo que se puede producir y así vamos a detectar qué elementos pueden sumar y qué elementos pueden distraer en nuestra composición. Claro, llevarlo a nuestro terreno. Vale. Ok. Bien. Este sería el principio de la simplicidad. Es decir, que organizamos y percibimos los elementos, bueno, organizamos los elementos y percibimos las imágenes de la manera más simple posible. Eso tiene que mucho que ver con el cerebro este reptiliano y cómo siempre intentamos ver las cosas de la manera más simple posible. Y en la imagen esta que pongo de ejemplo, digamos, vemos esos cuatro puntos, ¿no? De los que están arriba, ¿vale? ¿Cómo los percibimos? O sea, ¿qué vemos? ¿Qué figura vemos? Porque vemos una figura, hacemos un recorrido visual entre esos cuatro puntos, los conectamos entre sí. ¿Qué vemos? ¿La A o la B? Yo Respóndeme tú. ¿Tú cuál ves? ¿Has dicho? la Claro, exactamente. Es la forma más simple de relacionar los elementos. Bueno, pues así funciona nuestra mente. Nuestra mente intenta simplificar todo lo que vemos hasta llevarlo a nuestro terreno. Y tiene mucho que ver también con otra ley que veremos después, que es la ley de la ley de el principio de la experiencia. ¿Vale? Vale. Sí, y bueno, yo tengo que decir que veo la A y también le recomiendo a la gente que diga que veo la A, porque si está en una evaluación psicológica y ve la B, puede tener problemas. Sí, sería una cosa rara. Bien. ¿Qué es Bueno, y esto, por esta. Dios? Bueno, ¿tú qué ves ahí? Veo una guitarra. Una guitarra, claro. La manera más simple de percibir esta imagen es viendo una guitarra. Y efectivamente, bueno, es una guitarra. Lo que pasa es que
con mi técnica esta del fotocubismo aplicada para verla no como una figura sólida y continua, sino como elementos individuales, como si descompusiésemos la figura en pequeños polígonos, ¿vale? Y después lo juntásemos todos esos para verlo desde diferentes ángulos y en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Y claro, cuando tú al primer golpe de vista ves una guitarra, no ves cuadrados inconexos entre sí, ni ninguna otra figura extraña. La manera más simple de percibir esta imagen es viendo una guitarra. Ya después, bueno, con la complejidad que tiene esta imagen de elementos divididos, de formas rotas y demás. Vale. Esto es como un puzzle, ¿no? Sí, básicamente es un puzzle. El cubismo es casi como un puzzle, lo que pasa es que un puzzle es un poco desordenado, como cuando tiramos las piezas en la mesa para empezar a componerlas y todavía no las conseguimos relacionar todas entre sí, pues más o menos sería así. Y bueno, el principio de la simplicidad se basa en eso, en que nosotros intentamos conectar todos los elementos que vemos para verlos como una sola cosa, como una de las máximas, aparte de la de el todo es mayor que la suma de sus partes, uh-huh, es que la máxima de la buena forma, me parece, ¿vale? Que intentamos completar o darle un sentido a todas las formas y simplificarlas en formas más simples y más fáciles de digerir por nuestra mente, por nuestra percepción, ¿vale? Perfecto. A mí, yo solo voy a apuntar algo aquí porque sé que la gente lo va a preguntar o se lo va a preguntar cuando lo vea esto. Esta técnica que desarrolló Carlos Larios, que se llama fotocubismo purista, es justamente purista y es una técnica que no tiene ni Photoshop, ni dobles posiciones, ni nada, sino que está realizado en cámara en una sola toma. Y es un trabajo que es original de Carlos, antes yo no lo había visto, yo creo que lo inventas tú directamente. Bueno, David Hockney hacía fotocubismo, pero hacía muchas fotos individuales de pequeñas partes de la escena y después las juntaba todas para formar un todo. Son varias fotos unidas. En mi caso es una sola toma lo que yo hago para realizar esta imagen. Vale, y si quieren saber cómo se hizo, tienen que seguir a fotolarios.es porque en algún minuto nos va a contar. Sí, algún día lo contaré. Todavía no puedo porque tendría que mataros como en las pelis de espías. Pero vamos, no es que sea ningún secreto. Lo que pasa es que por el momento, esta fotografía, esta serie de fotos, me hicieron finalista de un certamen bastante importante y no gané. Pero bueno, me sirvió para desarrollar esta técnica y tuvo un parón, me decepcionó en cierto momento la repercusión que había tenido la técnica y paré de hacerla. Y hace poco, pues hablando precisamente con nuestro amigo y maestro José Benito, la he retomado y ya estoy haciendo experimentos nuevos y pronto habrá nueva fotografía. Y es simplemente que es un camino que quiero recorrer yo solo por el momento y cuando ya me canse un poco, vea hasta dónde puedo llegar, pues liberaré la técnica para que todo el mundo sepa cómo se hace. De todas maneras, supongo que analizando la serie y tal, habrá muchas maneras de llegar a este resultado. Incluso habrá gente que, viendo las imágenes, pueda sacar cómo se hace. Es una combinación, básicamente, de iluminación, una serie de tapados y larga exposición. Es decir, la figura se va moviendo y se va viendo desde diferentes ángulos y diferentes momentos en el tiempo. A medida que yo voy haciendo los tapados y iluminando la imagen. No, vale. Se hace con espejos, que alguno me ha dicho ahí por ahí que en algún comentario que si se hacía con espejos y no utilizo espejos. Vale, va a quedar el misterio ahí. Pero yo, ya fuera de broma, de verdad los invito a ver esta serie de Carlos, que la tiene, bueno, en su red, en sus redes personales, por lo menos la he visto, y en Fotolarios de repente publicas una que otra foto. Pero es muy interesante, tiene retratos, no solamente figuras, sino no solamente, o sea, objetos, sino que también retratos que son muy muy interesantes y creo que lo bueno, y me estoy saliendo un poco el capítulo, pero no importa. Lo bueno es que estas cosas a mí personalmente que opté también por este camino purista me incentiva a darme cuenta que en realidad
no sé nada todavía técnico. Uno piensa, no, técnico, yo manejo todo, pero veo esta imagen que se hizo de manera purista y digo, pero si no sé hacerla, entonces no lo sé hacer. Hay algo más nuevo que aprender, y quizás si Carlos inventó una, porque no inventó una técnica yo, así como lo inventó Mario Sea, que es un fotógrafo español que ha trabajado con este cambio de lentes en una sola toma para obtener la foto de la luna y un insecto de este porte, todo en un solo RAW. Sí. En fin, lo conversamos con Carlos por ahí en algún minuto, pero quiero dejar el bichito ahí en el fondo de decir, oye, se pueden hacer muchas cosas más con las cámaras que de lo que creemos normalmente. O sea, sí. Está bien el retoque, está bien seguir lo que ustedes quieran seguir, pero no dejemos de experimentar con nuestra cámara también, porque creo que la fotografía nace principalmente por eso, el trabajo en cámara, y todo lo sí, después que sea lo que viene después. Sí, yo de hecho creo que todavía con la fotografía se pueden contar muchas cosas todavía. Todavía nos queda mucho por descubrir en fotografía. Lo único que tenemos que hacer es llevar al límite las técnicas que conocemos. Esta técnica, la del fotocubismo, nace de una combinación de varias, ¿vale? Y llevadas al límite para conseguir este efecto en una sola toma. Que sí, que se puede. Esto se puede obtener con un programa de retoque tipo Photoshop, uh-huh, haciendo un recorte, algún filtro y algunas historias. Pero también se puede conseguir en la cámara. Y bueno, ahora mismo es solamente algo visual, pero quién sabe si a lo mejor nos sirve para después para otra cosa, y de esta técnica deriva otra o un nuevo camino en fotografía. Además, a mí hay una frase por ahí de esas típicas que se ven en Facebook, en redes sociales y demás, que se le atribuyen a la cultura oriental, que dice que si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Uh-huh. Y si nadie puede hacerlo, significa que puedo ser el primero en hacerlo. ¿Vale? Eso lo deberíamos aplicar en fotografía. No está todo inventado. Todavía quedan muchas cosas por descubrir. ¿Vale? Vale, bueno, hecha esa invitación, volvemos a la gestión. Al tema. Nos hemos desviado un poco. Sí. Bueno, este principio de simplicidad, simplicidad, ¿cierto? Ya también me pierdo. Estamos en simplicidad. Sí, el de la simplicidad. Okay. El principio de la simplicidad. Lo que uno ve a segunda, tercera o cuarta lectura son cuadrados. Uh-huh. Estos son prácticamente cuadrados. Por eso yo decía que era como una especie de puzzle. Porque en el fondo es como juntar estos cuadrados y empezar a armarlos para ver qué me sale. Uh-huh. Pero la primera lectura que hacemos en realidad no son los cuadrados separados, sino que es la guitarra tal cual. Y por mucho que no sea una guitarra realista, nosotros la construimos en nuestra imagen, en nuestra cabeza, como una imagen absolutamente realista, una guitarra. Y todo lo que viene después son segunda y tercera lectura. Exactamente. No, entonces, no tenemos la capacidad de empezar a ver cada cuadrado por separado, digamos. Sí, lo vemos como una unidad. Exactamente, lo vemos como una unidad. De hecho, se cumple también la ley de la proximidad, la ley de la semejanza, de la similitud. Todo este tipo de cosas se cumplen en esta fotografía, nos lleva a este punto. Nuestra percepción reúne todas las cosas y nos las muestra en nuestra mente, o las interpretamos, las leemos de la manera más simple posible. Y así es como funciona la gran mayoría de las fotografías abstractas. ¿Vale? Siempre, cuando vemos una fotografía abstracta, siempre la intentamos. Siempre intentamos identificar lo que es, pero de la manera más simple posible. Otra de las imágenes que suelo utilizar para ejemplificar la ley de la igualdad es una, se ven tres franjas en vertical de tres colores diferentes. Al primer golpe de vista parece una bandera, simplemente una bandera de algún país inventado. En cuanto te fijas un poco más, ya percibes que es una piscina, el borde y el césped de la piscina. Entonces, al primer golpe de vista, nuestra mente la va a leer de la manera más simple posible. Y lo más simple posible, cuando vemos tres franjas, es una bandera. Ese tipo de cosas pasa con prácticamente todas las fotografías abstractas. Siempre intentamos leerla de la manera más simple posible, llevarla al terreno que conocemos más simple. Sí, y no sé si me equivoco o no, pero incluso esto mismo puede llegar a generar frustración en algunas personas, ¿no? O sea, cuando ven esta imagen abstracta y no la entienden y no quieren seguir entendiéndola porque ya requiere dedicar un poquito más de tiempo, no la entiendo y la descarto, no sé si me aventura mucho, ¿no? Puede perfectamente. De hecho, en algún momento he explicado yo que en alguna clase, algún curso y tal, le expliqué que a nuestra mente le gustan las cosas fáciles
de primer golpe, que le supongan un reto, pero no un reto demasiado difícil, porque si no la cansamos. ¿Vale? Y, bueno, de hecho, yo creo que el gran defecto de mi serie fotocubista es que si ves muchas, te cansas. Es demasiada información, demasiado hacer pensar al cerebro en interpretar las formas e intentar conexiones que al final no consigues realizar, ¿sabes? Porque las figuras están rotas, están descompuestas, faltan partes, con lo cual no consigues leer totalmente la imagen y puedes llegar, como tú muy bien has puntualizado, a crear una frustración. Pero bueno, a mí me gusta, a mí me parece interesante. Sí, no, a mí también. Pero bueno, yo creo que también, no solamente con ese tipo de fotografía, sino que yo tengo una serie, por ejemplo, fotografías abstractas de la cordillera, que no son tan abstractas, o sea, son detalles de cerro, de colores, con líneas, formas. Oh, sí, además me encanta. Que puede ser muy interesante visualizarla de manera individual o en un grupo pequeño, pero ya una exposición de 20, quizás la cuarta ya te cansa un poco porque ya es insistir en lo mismo y puede ser muy distinto los colores, puede ser muy distinto todo, pero puede terminar también siendo muy reiterativo. Sí, exactamente. Exactamente. Ok. Esta es famosilla, ¿no? Sí, esta, no me acuerdo cómo se llamaba el jarrón de... Ruby, ¿no? No, el jarrón de Riven o Jiven o algo así, no consigo acordarme del nombre. Bueno, este jarrón es bastante famoso. Sí. El caso es que muestra muy bien lo que significa la ley o el principio de la figura y el fondo. Es que nuestro cerebro es incapaz de interpretar a un mismo objeto como figura y fondo al mismo tiempo. Siempre decidimos qué es fondo y qué es figura. Y nunca puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y en este caso, en la imagen que pongo de ejemplo, que es muy, muy conocida, vemos, bueno, ¿tú qué ves ahí? De primeras. De primera yo creo que veo el jarrón primero. Vale, y después veo las personas. Exactamente. Pero no puedes ver las dos cosas al mismo tiempo. Mm. Vale, pues en eso se basa el principio de la figura y el fondo. En que somos capaces de ver el jarrón, somos capaces de ver a las dos personas conversando, pero es imposible ver las dos cosas al mismo tiempo. Nuestro cerebro decide que las personas son la figura y y la parte oscura el fondo. O al revés, que el jarrón sería la figura y las personas son el fondo, un fondo más claro que el propio jarrón. ¿Vale? Carlos, ¿por qué algunas personas ven el jarrón primero y otras personas ven las caras primero? Bueno, pues eso, no sé por qué ocurre, pero le escuché a José Benito en su momento hablar del espacio negativo y del espacio positivo, que se utiliza mucho en la cultura oriental, precisamente, y es muy importante, es una base muy importante de su diseño y de su arquitectura y demás. Y es simplemente porque lo que para nosotros es positivo o negativo, visualmente hablando, es diferente de una persona a otra. Me acuerdo que él ponía de ejemplo un cielo, me parece, estrellado con nubes y era casi imposible identificar si era una nube sobre un fondo oscuro o era un cielo en el que había una especie de nebulosa estelar. No sé si conoces la imagen a la que me refiero. Creo que es una foto de una Vía Láctea en que efectivamente hay una cierta nubosidad y la estrella. Y él pregunta qué está más cerca. O sea, exactamente, esa es. Y no sé por qué ocurre, pero el caso es que supongo que tendrá mucho que ver con la ley de la experiencia. Todavía no hemos hablado de ese principio. Creo que de hecho que es el último. Y dependiendo de nuestra experiencia propia, de nuestras vivencias, del contexto, en muchas ocasiones veremos una cosa antes que otra. No sé, a lo mejor, o sea, es una teoría, no sé exactamente por qué ocurre, pero yo sé, a lo mejor hemos estado lavando la vajilla de nuestra casa y ahora vemos esta imagen, lo primero que vemos es el jarrón. O acabamos de tener una conversación con alguien y lo primero que vemos entonces es las dos personas conversando. Vale. Perfecto. Sí, te lo preguntaba porque sí, yo también le escuché a Benito alguna vez hablar de esto. Claro, inicialmente uno asume que el espacio negativo y positivo, el negativo es el mismo para todo y positivo es el mismo para todo. Pero creo que Benito ha demostrado bastante bien, al menos con imágenes, y después yo he ido probando también. Y efectivamente pasa esto, que algunas personas ven primero una cosa y después otras personas ven otra cosa. Y puede que haya, si uno hiciera una encuesta, se podría decir, mira, el 70% ve más esto que esto otro, pero igual va a haber un porcentaje de gente que lo ve de manera distinta.
Sí, yo también lo creo, vamos, no sé exactamente por qué ocurre. Yo tengo la teoría esa de que que tiene mucho que ver con la ley de la experiencia previa, es decir, lo que conocemos de antes es cómo percibimos lo que en ese momento vemos, o la situación en la que estemos en ese momento. Oye, pregunta que se Sí. me ocurren ahora, ¿y podría ser que esto mismo vaya cambiando en uno? ¿En uno mismo? Sí, o sea, Dice, hoy día claro. vi el jarrón y mañana veo y lo primero que veo son las caras. Seguro, seguro. Vamos, estoy convencido de que sí. Vamos, no me he parado a pensar en ello, pero estoy seguro de que en cierto momento ves la imagen rulando por internet o lo que sea, y lo primero que ves es el jarrón, y en esta ocasión a lo mejor lo que has visto primero son a las dos personas. Por eso él mencionaba no solamente la experiencia previa, ¿vale? Que el conocimiento previo lo tenemos y ahí queda, sino el contexto en el que estemos, la situación en la que estemos, seguramente, bueno. Seguro, seguramente no, seguro. La manera en la que percibimos las cosas depende mucho de nuestro contexto. No sé si en uno de los artículos sobre el color, sobre la percepción del color, hay un efecto que se llama. Ay, leches, no me sale. No me sale. Bueno, es un efecto en el que habla de que el color se ve de diferente manera según lo que le rodea. ¿Vale? No, no, no hay una manera exacta y precisa de percibir el color, sino que depende del contexto en el que lo vemos. Pero eso ocurre con todo, ¿sabes? O con las situaciones de la vida, o sea, incluso, ¿qué te digo? Al revelar una fotografía, es mejor que la revelemos cuando estemos contentos que cuando estemos tristes, porque eso se va a transmitir en la fotografía, ¿vale? Es decir, todo lo percibimos, todo lo hacemos en relación al contexto en el que estemos, a nuestras vivencias, a lo que nos esté ocurriendo en ese momento. Sí, mira, yo voy avanzando porque si no nos vamos a quedar pegados, pero al final yo creo que se resume un poco lo que decías tú de la experiencia. La experiencia, pensándola en dos cosas. Primero, la experiencia que yo traigo de vida, que eso ya me influye, pero también quizás la experiencia cercana. Lo que viví hoy día a las 3 de la tarde, que me pasó, viví una experiencia específica y eso me dejó influenciado. Entonces hoy día veo el jarrón, y antes, ayer, hace 3 días atrás, vi las caras primero. Exactamente. Bien. Vale. Bueno. La fotografía, ¿no? ¿Sabes por qué he puesto esta fotografía en concreto? Me entiendo imaginármelo. Bueno, cuando hablamos de la regla de los tercios, había una iglesia que en la que hablábamos del punto, que no conseguía acordarme del nombre. Ah, Así vale. que como le hice muchas fotos a esa iglesia, y me da mucho coraje no acordarme del nombre de las cosas, después los busco y tal, esta es la iglesia de San Albán, que está en Copenhague, ¿vale? Y he puesto esta en concreto porque como le hice tantas fotos, estaba seguro de que tenía alguna foto de reflejos de esta iglesia, y así ya aprovechamos para decir, oye, que la iglesia es la iglesia de San Albán de Copenhague, ¿vale? Para quien le pueda interesar. Bueno, el caso es Vale, que espérame, sí. puntualizo, capítulo 23, si alguien no nos está entendiendo, capítulo 23, primera foto que analizamos con Carlos Larios, hay una iglesia a contraluz, no se acordó Carlos en ese capítulo del nombre, aquí está clarificando el nombre. Y si alguien se perdió eso, vaya al capítulo 23, va a quedar en la descripción para que lo puedan revisar. Vale, eso. Dale, Carlos. Bueno, pues en este caso es una fotografía de la iglesia de San Albán, de un reflejo de la iglesia de San Albán. Lo que pasa es que la fotografía está invertida. Y aquí se cumple. Quería mostrar este tipo de fotos para no mostrar la obviedad del espacio negativo y del positivo, sino de cómo funciona a la hora de ver una imagen de un reflejo, por ejemplo, en el que nuestra mente decide qué es figura y qué es fondo. Pero no podemos percibir la misma cosa como, o sea, una cosa como las dos cosas al mismo tiempo. Esta foto, en realidad, el fondo es toda la iglesia, los árboles y demás, porque es el reflejo, lo que pasa es que está invertida de la fotografía. Y el sujeto, el elemento, sería lo que hay en la parte de arriba, que es las hierbas que había en primer plano. Es decir, nuestra mente interpreta a la iglesia como sujeto y lo demás como fondo, cuando la realidad es que es al revés, ¿vale? La iglesia y todo lo que la rodea es el fondo de esta fotografía. Y a pesar de que lo sabemos, no podemos ver a la iglesia como las dos cosas al mismo tiempo, como sujeto y como fondo. Decidimos si es sujeto o si es fondo, ¿vale? Por eso creo que esta fotografía, bueno, y casi todas las fotografías de reflejo Reflejo. son un buen ejemplo de que se cumple esta ley. Sí, también, y también otra opción son estas fotos
que Benito llama esta. Hoy que estoy mal, estamos mal para los nombres hoy día. Bueno, la clave Clave bitonal bitonal. extrema. Exactamente. Clave bitonal extrema, que en el fondo es blanco y negro, y a veces o se forma una silueta que queda en negro completo con un fondo blanco, y uno va jugando ahí. Algunos ven primero la parte blanca, otros ven la parte negra, y ahí van saliendo algunas interpretaciones. También puede ser un buen Exactamente. De hecho, ejercicio para bueno, explicar. estuve tentado de poner alguna de ese tipo, pero simplemente por hacerlo menos obvio y explicar otra aplicación de esta ley en nuestra fotografía, que es en el caso de los reflejos. Al darles la vuelta, los percibimos de otra manera y ya no sabemos identificar qué es exactamente el fondo y qué es la figura de la fotografía. Y se crea ahí un juego visual que hace pensar al espectador, que le hace trabajar esa mente. Eso que te decía antes de que tenemos que dar imágenes fáciles, pero que al observarlas más detenidamente supongan un reto visual, pero que no lleguen a explotarle la cabeza a la gente pensando en cómo solucionar, cómo terminar de leer esa fotografía. Bueno, pues las imágenes de reflejo nos brindan ese tipo de cosas. Vale, me queda clarísimo. Ok, octavo principio. El octavo principio es el principio del cierre. Es decir, que lo que dice esta ley es que una forma abierta, si tiene continuidad, la vemos como cerrada y la percibimos más fácilmente como una unidad. De hecho, si yo te pregunto aquí qué figuras ves en la imagen que he puesto de ejemplo, ¿qué es lo que ves? Ve un triángulo, lo primero Triángulo, que pero ve. no. Lo primero que ves es un triángulo, pero no hay ningún triángulo en la imagen. Son, bueno, ni siquiera son tres círculos, Son tres pero Pac-Man. los ves. Son tres, eso, tres Pac-Man. Pero nuestra mente los percibe como tres círculos y además un triángulo. Y ninguna de las cosas existen. ¿Sabes? Lo que pasa es que la percepción nuestra cierra las formas. Una de las máximas de la Gestalt es la ley de la buena forma, o la máxima de la buena forma. Es decir, intentamos percibirlo todo de la manera más simple posible y cerramos las figuras que pueden tener cierta continuidad, aunque ni siquiera aparezcan en la imagen, como es el caso del triángulo. Aquí no hay ningún triángulo en ningún sitio. ¿Vale? Vale, entonces, por si alguien no viera el triángulo, que yo creo que es muy evidente, lo vamos a marcar de todas maneras. Entonces, Eso. soy malo para pa dibujar, voy a coger un curso. Pero la gente entiende. Tú de cirujano no trabajes. No, definitivamente no. Bueno. Ah, ¿Qué mira, más? mira, mira. Sí. Aquí tenemos un error ortográfico Ah, mira. que te dio el trabajo. Estuvimos conversando Sabí, previamente sabía de yo. Que en algún sitio me tenía que equivocar. mejor lo hago notar yo antes de que alguien ahí nos diga, oye, se equivocaron en esta parte. ¿Ves? Lo que te decía, si no le doy a mi mujer a revisar los textos que escribo, siempre cometo alguna falta de ortografía. Si es que soy para darme de Oye, oye, collejas. pero mira, deja colgarme de eso. ¿Eh? Porque yo leí fácilmente y no está. Y al Sí, final, sí, sí. no sé si de alguna forma podría calzar con esta ley de cierre, o sea, el principio de cierre, porque muchas palabras que vemos incompletas que nosotros igual tendemos a completarlas. No sé si aplica a otro principio o Bueno, aplica, podría en hacer este esto. caso sí que está relacionado con una ley, pero seguramente con varias, pero sobre todo con la ley de la experiencia previa. Ah, vale. En realidad, cuando leemos el texto, ¿vale? No vemos en realidad no vemos las letras individualmente. Vemos la palabra completa, percibimos la palabra completa. De hecho, ahora en las escuelas hay una tendencia a, no sé si, bueno, antes para enseñar a escribir y a leer, ¿no? Se enseñaba la A, la E, la I y tal, ¿no? Después la P con la A, pa, la M con la A, ma. Y después ya a formar palabras completas. Es decir, primero la letra, después la sílaba, después las palabras completas. Y después ya a formar frase. Pues la tendencia ahora es al revés. Es enseñar palabras completas, golpes de vista, o sea, grupos de palabras para entender el concepto. Y después ir descomponiéndolas a medida que el niño va aprendiendo a identificarlas. Y es porque nuestra mente lee así, lee en realidad la palabra completa, no nos paramos en cada letra. Por eso este tipo de errores precisamente se nos pasan muy fácilmente. ¿Vale? De hecho, hay por ahí algunos textos en los que cada palabra está desordenada. Y la única letra que está en su posición original es la primera y la última, y las de medio están totalmente desordenadas, y aún así leemos la palabra con mucha facilidad. Y es por la ley de la experiencia previa, porque ya conocemos esa palabra y las letras que la forman, con lo cual podemos identificarla a pesar de que esté desordenada. Así que Vale. sí, se cumple una ley, es la ley de la experiencia previa.
Vale, yo sé que hiciste esto porque querías que habláramos de eso y estabas viendo si yo me daba cuenta. Sí. Sí, ha sido un huevo de Pascua que me he metido ahí a propósito. Bueno, en la fotografía, ¿no? Que a lo que íbamos. Que en este tipo de fotografías vemos una mujer completa, vemos la figura total, ¿vale? No vemos como líneas o puntos de luz individuales inconexos, sino que somos capaces de completar la figura entera, ¿sabes? Porque hay continuidad en en esos pequeños golpes de luz, así que se cumple, así es por lo que se cumple la ley de cierre. Vale, y aquí también podríamos hablar de, nos, hemos hablado bastante, pero vamos a llegar al final con la ley de la experiencia previa, que yo también estoy visualizando esto, estoy completándola porque la conozco. Porque Claro. sé que es una mujer y más o menos sé cómo se vería, digamos, si estuviera todo bien iluminado, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, nuestra mente cierra las líneas por la ley de cierre, pero las cierra porque hay una continuidad, es decir, se cumple la ley de la continuidad, ¿vale? La ley de la semejanza también, y por supuesto, al cerrar esa figura, la identificamos como tal por la ley de la experiencia. Vale, así que muy buena puntualización esa. Vale. Eso lo marco un poco para la gente que lo que estamos viendo acá básicamente es un fondo negro con una línea de luz suavecita que divide la imagen en dos. Eso sí, si nos vamos a la lectura es eso, no estamos viendo nada más que eso. Pero producto del principio que estamos viendo, bueno, y los que Carlos mencionó también, tenemos la capacidad de completar la forma, o sea, vemos la forma completa pese a... O sea, primero completamos la forma y segundo sabemos de qué se trata. Exactamente. Completamos, hacemos el cierre de las líneas, por decirlo de alguna manera, pero también sabemos de qué se trata por la experiencia que tenemos previamente, que es un principio que viene ahora casi al final. O al final, no me acuerdo si está al final, parece. Sí, creo que era el último, lo tengo por aquí apuntado y el de la experiencia es el último que Vale. vamos a ver. Vale, clarito, yo creo. ¿Nos queda algo, alguna cosa que apuntar acá, Carlos, o vamos? Yo creo que podemos avanzar. Bien, el principio de la simetría, que tiene mucho que ver con uno de los que vimos antes. De hecho, al explicarlo, mencionaba a ambos, el principio de la igualdad y el principio de la simetría. Y es que, pero en este caso, en el primer caso lo mencionábamos a la hora de completar las formas, agruparlas y percibirlas como un solo elemento. En este caso son las sensaciones que nos dan las figuras simétricas en este caso, ¿vale? Que es que asociamos la simetría a aspectos positivos, como la estabilidad, la consistencia y la armonía. De hecho, uno de los principios de la armonía en la cultura oriental es la simetría. Otro también, bueno, el centramiento, las formas suaves, todo ese tipo de cosas, pero uno de ellos es la simetría. Entonces percibimos cosas simétricas como estables y consistentes, como sólidas. Si no son simétricas, pues ya son inestables o menos consistentes o forman contrastes en lugar de armonía. Así podemos provocar esas sensaciones en el espectador. Vale. Y de ejemplo, pues esta foto en la que es prácticamente, y otra vez me regañará Iván con eso de casi simétrica, pero bueno, yo me tomo esa libertad, ¿vale? Y es una imagen en la que la estructura, bueno, no solamente la imagen es atractiva en sí por el niño, que es muy guapo, que es mi hijo, por cierto, ¿vale? Sino porque al ser simétrica, nos dan unas sensaciones de estabilidad, de consistencia. ¿Vale? No tiene, no hay inestabilidad, no hay puntos de caída, Equilibrio, ni digamos. eso, de equilibrio, exactamente. Es una imagen muy, muy equilibrada. Y eso nos lo proporciona la simetría, pero además nos puede proporcionar una sensación de armonía, incluso de sosiego, de tranquilidad y demás, ¿vale? No, nos resultan normalmente muy agradables a la vista. En muchas ocasiones es curioso porque de muchas ocasiones huimos de las imágenes simétricas, ¿no? Del centramiento y de la imagen simétrica. En muchas ocasiones en fotografía se intenta evitar. Cuando yo creo que es algo que podemos utilizar a nuestro favor, como en este caso, para crear ese tipo de sensaciones en el espectador. ¿Vale? No todas las imágenes tenemos que sacarlas del centro al sujeto e intentar romper la simetría de los elementos.
Ya te veo que estás sacando el cuchillo de nuevo para acuchillar a la pro proporción de los tercios. Lo estás haciendo de manera así soterrada, oculta, para que no nos demos cuenta. Sí. Con puñalada trasera, ¿no? Así por detrás. Bueno, en este caso no sé si algún elemento coincidirá con la regla de los tercios. Creo que los ojos en este caso No, yo creo que no. no están situados ahí, precisamente. Yo creo que por aquí podría estar el famoso punto de interés, una cosa así. Sí, el famoso punto de interés que, no, que en este caso no Que no es, interesa de que no le ninguna de las interesa a maneras. nadie. Bueno, simetría, entonces, una imagen dividida o casi simétrica, digamos simétrica, para no complicarnos la Sí, vida. eso. Simétrica. Y aquí déjame preguntarte algo muy así de persona que quizás no he entendido mucho hasta ahora. ¿Por qué no veo dos ojos separados y estoy viendo un conjunto? O sea, ¿por qué Claro. no hago que, digo, un ojo y otro ojo? ¿Por qué veo una cara en el fondo y que Claro, parece la misma exactamente. persona? Bueno, ya sabes la respuesta. Es por el primer principio que hemos visto, de hecho, es el principio de la igualdad o el principio de la semejanza, ¿vale? En el que los elementos parecidos o los elementos iguales se perciben como un todo, como un solo conjunto. Entonces aquí no vemos un ojo y otro ojo, sino vemos los dos ojos como parte de un todo. ¿Vale? No los separamos, no los identificamos como el elemento. Individuales, con cada uno con sus características propias, sino que lo vemos todo como un conjunto. Vale, perfecto. ¿Sabes qué me queda? Voy a volver un poco atrás aquí, porque no sé si me estoy aventurando mucho, pero creo que es la primera vez de los principios que hemos visto que estamos hablando de las sensaciones que te produce. Sí, Porque por eso lo. anteriormente estábamos hablando de cómo uno agrupa o percibe ciertas cosas, pero aquí estamos hablando de lo que te transmite cuando tú logras cierto efecto. Exactamente. Bueno, y de hecho por eso lo he puesto. Podría haber metido otro de los principios de la Gestalt, que ahora no los recuerdo, los tenía por aquí apuntados. Si me das un segundo. Por ejemplo, aquí está el principio de la experiencia, bueno, el de la equivalencia, la dirección común, de ese sí hemos hablado. Es decir, hay un total de unos 12 o 13 principios. Pero este me resultaba curioso por exactamente lo que tú has dicho, porque ya no estamos hablando de la relación de los elementos entre sí, sino de una sensación que nos producen esos elementos. La ley de la Gestalt, bueno, funciona para la psicología, pero también para la percepción. Y una de las cosas. Es como la sensación que nos transmite, el mensaje que podemos transmitir a través de estos elementos. Bueno, al fin y al cabo, cosas como el equilibrio, el desequilibrio, la continuidad, la ruptura de la forma, también son sensaciones, ¿sabes? Son Sí. el ritmo, no solamente una percepción visual, sino también una sensación. Con lo cual me parecía interesante incluir este principio de la simetría porque hablaba no solamente de distribución de elementos o de relación de elementos entre sí, sino cómo relacionamos con una sensación previa o también está relacionado, bueno, con el último. Es que el último en realidad engloba mucho a muchas de las leyes que estamos viendo. Y nos vamos al último directamente entonces. Eso. Que no he puesto el último porque además no solamente engloba a muchos de los anteriores, sino que porque me resultan más divertidos. Vale. Es el principio de la experiencia. Y es que percibimos e interpretamos lo que vemos de manera subjetiva. ¿Vale? Y es inevitable ser subjetivo en lo que percibimos y en las cosas que interpretamos. Y todo lo percibimos e interpretamos en base a lo que conocemos previamente, a nuestra experiencia previa. ¿Vale? Y por eso me gusta tanto esta imagen para ejemplificarla. ¿Vale? Esto es una campaña que hizo la empresa Lego de juguetes, ¿no? De las piezas. Y muestra. Bueno, nosotros no vemos aquí colores, sino que vemos personajes. ¿Tú identificas alguno, por Sí, ejemplo? bueno, los Simpsons, las Tortugas Ninja, Pitufo, Donald y los tres sobrinos, y no sé si lo otro, a primera al menos no me recuerda. Vale, pues mira, te los digo yo todos, porque yo sí Dale. los conozco a todos. Yo identifico a todos porque los conozco a todos. Tú solamente identificas a los que conoces ya previamente. Son los Simpsons, las Tortugas Ninja, South Park, que no sé si conocen Ah, la South serie Park, South Park, vale, sí. los Pitufos, el Pato Donald y sus tres sobrinos, Epi y Blas, que no sé si conocéis ese programa en Chile, que son de Barrio Sésamo. Ya, sí.
Vale. Asterix y Obelix y el perrito Idafix. Y Lucky Luke y los Dalton. Oh, vale. Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale. Claro, identificas los que ya conoces o los que hace poco que has visto o que recuerdas de una manera más fresca. Los que no conoces, los que no has visto previamente, es imposible que lo identifiques y sepas lo que son. Y fíjate que estamos hablando de una imagen que cada personaje tiene 3, 4 o 5 colores como mucho, y aún así vemos el personaje perfectamente, y más cuando los vemos en pandilla, ¿vale? Y así funciona absolutamente todo lo que percibimos. Todo se percibe de manera subjetiva en relación a lo que conocemos previamente, a nuestra experiencia previa. Y por eso pongo esta imagen, porque yo hice mi propio juego de Lego. ¿Tú sabes quiénes son estos? ¿Identificas aquí algo? Sé quiénes son, pero no porque lo vea, sino porque creo que vi en, no sé si en el webinar o en algún video mostraste esto. Así que lo sé, Vale. pero no, déjame decirte antes. Bueno, puedo contar, ¿eh? Tengo la experiencia de haber visto tu video Vale. tú muestras esto y lo explicas, entonces ahora con esa experiencia yo puedo reconocer de qué se trata esto, o Vale. si no, no lo Supongo pudiera que. reconocer. Bueno, entonces, desvelo el secreto de esta imagen. Este es un juego parecido a lo que había antes con las piezas de Lego y los personajes famosos, pero claro, mi familia no es tan famosa. Así que quien no conozca a mi familia no identificará a estos sujetos como, empezando desde la izquierda, a mi perro, a mí mismo, a mi mujer, a mi hijo mayor, mis dos hijas pequeñas, el gato gordo y gris que tenemos, las dos gatas pequeñas, que son de color negro, y el hámster. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, clarísimo. Claro, cuando, si alguien que no conoce a mi familia o que no conoce el juego visual que acabamos de ver, es imposible que identifique esto. Quizá, bueno, lo diga, bueno, pues a lo mejor, si es un economista, dice, esto será un gráfico de porcentajes de ganancias, pérdidas, o vete tú a saber. O si antes has visto gráficos de notas o de cualquier tipo de cosas, pues a lo mejor lo identificas como algo relacionado con eso, porque es tu experiencia previa. Ahora, si me conoces a mí y conoces a mi familia, pues te será bastante fácil identificar a los personajes que forman esta fotografía, vamos, este juego, al fin y al cabo. Vale. Bueno, es que tú lo pones difícil acá porque no estás con barba. Es verdad, eso dificultaba mucho la lectura. Qué bueno. Bueno, entonces, la experiencia previa, tratemos de llevarlo un poco a una imagen, a una fotografía. ¿Alguna imagen que se tenga a la mente para que podamos ilustrarlo? O sea, Bueno, esto también cuál. es una fotografía, pero una imagen, Prácticamente, un por paisaje, digamos. ejemplo, podemos poner todas las imágenes abstractas. Cualquier imagen abstracta, si no hemos tenido una experiencia previa o si no hemos visto hace poco de lo que se trata, yo sé, imagínate las venillas de una hoja, ¿no? Si nos acercamos mucho, si hacemos un macro, podemos hacer una fotografía abstracta con las ramificaciones que hay en una propia hoja. Y podemos identificarlo con otra cosa, a no ser que tengamos la experiencia previa de haber visto ese tipo de hojas o ese tipo de plantas y lo identifiquemos. Y así con todo. Pero ya no solamente en cómo percibimos las cosas, la organización visual que le hacemos, la composición y demás, sino cómo interpretamos las fotografías. Lo que leemos de una foto depende mucho de nuestra experiencia previa. Ocurre mucho, por ejemplo, en la fotografía de retrato. La fotografía de retrato, bueno, para empezar, en muchas ocasiones hay más de la personalidad del fotógrafo que del propio retratado. Eso suele pasar. Pero es que además el que lea o el que vea una fotografía de retrato, es muy posible que le proporcione o juzgue a esa persona que está viendo en función a la experiencia previa que tenga, ¿sabes? Sobre ese tipo de persona o a sus propias vivencias, ¿vale? Y ponga más de ella de lo que realmente hay de esa persona. Todo lo vemos de una manera muy subjetiva y depende mucho de lo que conocemos previamente. Y eso, bueno, eso también puede ser un problema, ¿sabes? De hecho, por ahí está el síndrome de Dunning-Kruger. A ver, que no sé si has Sí, leído sobre él. tiene un artículo, lo conocí en tu artículo. Eso. Bueno, el síndrome de Dunning-Kruger lo podría resumir en que no sabemos lo que desconocemos. Con lo cual nos podemos llegar a creer que lo sabemos todo sobre algo cuando nos faltan esos conocimientos, porque no somos conscientes de que esos conocimientos están ausentes en nuestra percepción.
¿vale? Pues eso a la hora de interpretar fotografías, ¿vale? Nos puede faltar información sobre lo que estamos viendo para interpretarlo de una manera correcta, ¿vale? Vale. Exactamente. Déjame sugerir, o déjame, tengo una idea en la cabeza, a ver qué me dices. Hay lugares, yo siempre pienso en paisajes porque es mi especialidad, hay lugares que están absolutamente muy fotografiados. Puedo ir a Torres del Paine, que es Chile, por ejemplo, y siempre se puede hacer fotos nuevas, vale, pero no me quiero meter en eso. Pero cuando tú ves una foto más de Torres del Paine, la ley de la experiencia previa podría jugarte quizás en contra, y aquí esto no me estoy aventurando absolutamente, porque ya has visto tantas imágenes parecidas que en algún minuto esa imagen ya deja de sorprenderte. Sí. En cambio, cuando te ves una imagen abstracta y te dicen, no, esto lo hice en Torres del Paine, quizás eso podría también sumarte a favor, porque estás mostrando una cosa que ya no estoy tan familiarizado a ver, entonces sí estoy logrando despertar alguna sensación en ti, porque estoy sorprendiéndote. ¿Podría ser? Sí, bueno, totalmente. De hecho, a mí no veo adecuado en muchas ocasiones juzgar a sea una técnica, un estilo, un tipo de fotografía como original. Pues será original para quien no haya visto eso antes. Me ha ocurrido en alguna ocasión, o sea, si nos dedicásemos a estudiar a los fotógrafos clásicos, por ejemplo, veríamos que hay muchas fotografías o a muchos fotógrafos a los que se está calificando de originales, de creativos y tal, cuando en realidad están repitiendo cosas que ya han experimentado otros, que ya han hecho otros. Me voy a poner a mí como ejemplo, ¿vale? Tú puedes ver mi técnica fotocubismo como algo original, algo creativo y tal, pero en realidad ya estuvo David Hockney haciendo algo similar, lo que pasa es que él lo hacía de otra manera, ¿vale? Entonces, en realidad, soy original si no conoces el trabajo de David Hockney. Si conoces el trabajo de David Hockney, ya dejo de ser tan original, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu experiencia previa, vas a llevarte una impresión sobre mi trabajo u otra. También, por ejemplo, hoy mismo me comentaban sobre el fotocubismo, que el cubismo muestra más lados, ¿no? Más facetas del elemento. Tu fotografía casi se ve desde el mismo ángulo. Y claro, porque tú conoces el cubismo más famoso, que es el que se ve media cara así y la otra de frente, pero no conoces a lo mejor una etapa del cubismo que se llama el cubismo analítico, que es en la que yo me baso para hacer ese tipo de fotografía. El cubismo analítico, pues sí, descompone la figura en polígonos, también se ve desde varios ángulos y desde varios, pero no de manera tan evidente como el cubismo que la mayoría de la gente conoce. Con lo cual, si no conoces ese trabajo, vas a juzgar mi trabajo de una manera diferente a como si lo conoces. Pues, absolutamente igual con todo, con absolutamente todo. Vale, yo creo que queda clarísimo y bueno, yo creo que esto se puede aplicar a muchas otras cosas. Nosotros estamos tomando dos o tres ideas, pero esto puede ser con las emociones, o sea, si tú quieres transmitir algo y ese algo, puede que la persona que lo ve, tú le digas no, yo transmití y me apegué, digamos, a estrictamente, mira, yo quiero transmitir armonía, y armonía cumple 1, 2, 3, 5, tengo los 10 puntos de armonía en mi foto, y digo, pues que yo no veo armonía, lo siento, no me transmite esa armonía, y es porque mi experiencia previa no me ha llegado a ese nivel de conocimiento, entonces no se produce esta comunicación entre espectador e imagen, ¿no? Totalmente, totalmente, y además, yo sé, lo podemos poner, imagínate una flor de una rosa, ¿no? De un grupo de rosas. ¿Vale? A lo mejor alguien ve esa foto de una rosa y la ve como algo romántico, porque a lo mejor hace poco ha regalado a su esposa un ramo de flores de rosa, pero a lo mejor en otro momento quien ha visto la fotografía le pone triste esa fotografía de rosas, porque ha ido a un entierro y en el entierro pues han arrojado rosas sobre el ataúd. O sea, es decir, las sensaciones, la transmisión de sentimientos es diferente con una foto tan sencilla como una imagen de una rosa. Puede producir alegría, romanticismo o tristeza según la experiencia previa del que la está viendo. Y esa experiencia puede cambiar, porque esa rosa que tú regalaste, que te trae buenos recuerdos, quizás cuando terminaste una relación, puede traerte recuerdos muy, muy negativos o muy tristes. Exactamente, exactamente. Dependiendo de, o sea, ya no solamente nuestra experiencia propia, nuestro conocimiento propio, sino nuestro contexto, nuestra situación actual, ¿vale? Todo eso también está presente en las leyes de la gestal y también lo podemos utilizar en la composición. O sea, aparte de la composición es también el mensaje. El mensaje es una parte importante de la composición. De hecho, una de las bondades de la composición, según
según José Benito, hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y nuestra experiencia previa tiene mucho que ver con ese mensaje, tanto el que podamos transmitir como el que pueda recibir el espectador de nuestras fotografías. ¿Vale? Vale, mira, voy a dejar de compartir pantalla para ir haciendo cierres, pero me acordé de una frase que me encanta de Ansel Adams, que dice que no haces fotografía solo con tu cámara, sino que la haces con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y todas las personas que has amado. Exactamente, qué bonita esa frase. Y además muy adecuada para nuestra disciplina. Sí, 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 sí. Bueno, Carlos, ha sido un gustazo. Dijimos que veíamos que se alargaba y no se alargaba. Al final igual estamos una hora 40 hablando, así que... Es que te enrollas mucho, tío. Es que no paras de hablar. Bueno, trataremos de limitarnos en una próxima oportunidad, si hay alguna próxima. Mentira, no. Yo todas las que quieras, y yo estoy aquí muy a gusto, muy tranquilo. Bien, amigo mío, algunos minutos. Creo que tienes un blog, algo escuchado por ahí, así que sí, nos puedes contar. Es posible que lo haya mencionado alguna vez. Mi blog se llama fotolarios.es, que tiene muchos tutoriales y dispersiones y reflexiones mías sobre la fotografía. Además, me gusta abordar la fotografía no solamente por el lado más técnico, compositivo y demás, sino también... me gusta mucho reflexionar sobre ella. Esta parte que hemos visto hoy sobre la percepción a mí me resulta muy interesante, al igual que la percepción del color o cosas como hemos hablado del síndrome de Dunning-Kruger. También está la otra cara de la moneda, que es el síndrome del impostor. Además, un artículo que yo creo que puede ayudar, estoy muy orgulloso de él porque creo que puede ayudar a mucha gente ese artículo, así que invito también a verlo. Y bueno, y hace poco he creado un grupo de Facebook, que también invito a la gente a formar parte de él, en el que compartimos fotos y bueno, tutoriales y conocimientos, y estamos haciendo una comunidad ahí muy, muy bonita. Le hemos llamado Espacio Fotolarios, el tema de un espacio común, y Fotolarios por la relación que tiene con ese blog, que no sé si he mencionado alguna vez, y que, en el que pongo mucho cariño. Vale. Bueno. Menos mal que me hiciste acordar del grupo. Yo tenía pendiente en mencionarlo, pero se me había ido, así que qué bueno. Así lo vamos a agregar en la descripción del capítulo, los que quieran a ir y conocer un poco más sobre el trabajo de Carlos. Y ahí es, bueno, tiene que una semana, un poco menos quizá. Sí, no creo que llegue a una semana todavía. Creo que lo creamos el miércoles o el jueves, y se está uniendo gente además muy maja. El ambiente que reina y el que exijo es el del buen rollo. Además, el grupo tiene muy pocas reglas, hay muy pocas limitaciones a la hora de publicar, de compartir y de hablar de cualquier tema sobre fotografía. Vale, ahí tienen un buen espacio más entonces para seguir aprendiendo y estudiando. Carlos, muchas gracias por madrugar con nosotros una vez más. Vale, ya ves, madrugar encantado. Tú, nosotros estamos en buen horario. Bueno, aquí ahora son, a ver qué viene la hora. Ahora mismo la 1:20 de la noche, ahora mismo. ¿Vale? No es poco. Bueno, suelo acostarme tarde. Me acuesto tan tarde y me levanto tan temprano que un día me voy a cruzar conmigo mismo en el pasillo. Bueno, oye, un gusto nuevamente, qué agradable, creo que sale algo muy entretenido para que la gente lo disfrute y tenga una mirada distinta. Uh-huh. Estamos tratando en este ciclo, estamos viendo fotografías y conociendo un poco el detrás de cámara, pero también me gusta irlo nutriendo de repente con estas cosas que quizás uno inicialmente no las ve tan relacionadas con la fotografía, pero terminan de alguna manera conectando y nutriendo mucho más este espacio de conversación que estamos desarrollando. Se dio la posibilidad el ciclo pasado con José Benito Ruiz, que hicimos un capítulo formativo, o sea, 10 fotos, pero no hablamos tanto de la historia, sino que más bien de conceptos de composición. Y sobre esa base invité a Carlos también, que nos compartiera, y ahí sale el famoso capítulo 23, que es un ícono a esta altura, de una de la Riera de los Tercios. Y sobre eso, bueno, le propuse a Carlos nuevamente que pudiéramos compartir sobre una idea que él ya me había sugerido previamente, que era hablar de las 10 fotos sobre el tema, sobre la principio de la Gestapo. Aquí estamos y creo que realmente sale un material interesante. Así que no me alargo más, Carlos, te dejo un abrazo gigante y de verdad muy agradecido y un gusto haber compartido de nuevo. Bueno, te agradezco mucho este espacio. Además, a quien no le gusta charlar sobre fotografía de esta manera y con estos temas que a mí al menos me resultan muy interesantes y muy prácticos a la hora de aplicarlos a la fotografía. Muchas gracias.
Bueno, amigo, te dejo un abrazo grande. Saludos y a la gente les recuerdo que seguimos mañana con el ciclo, 8 de la tarde, Chile. Así que sigan pendientes porque van a seguir saliendo novedades interesantes. Así que un abrazo a todos y ayúdennos compartiendo y difundiendo este trabajo y suscribiéndose al canal. Nunca lo digo porque soy malo para la publicidad, pero ayúdennos. Chao, chao. Hasta luego.